fat cats on the with the TV and lasagna. I'm that Bill Montage, turn like a katana. Do it for the kids and you do it for the honeys, for a little bit of this and a little bit of money. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hamburgo desde Volkspark Stadion. Estamos con Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Es el Hamburgo. Se enfrentará al Nuremberg. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Mario, va a ser una muy buena oportunidad esta para ver a un equipo que tiene una capacidad ofensiva formidable. Y sí, fíjate, la hinchada local se está relamiendo ya pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se propone. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres. ¡Lo ponemos las pilas! Fabio Silva. Tiene un sentido tocar la pelota, esperar que el rival se abra, que deje espacios. ¿Será que se viene el gol ahora? Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. No sé si todos estos jugadores trajeron su pasaporte o no, pero parece que lo van a necesitar para cruzar la mitad de la cancha. Van a pensar que el campo contrario es otro país. Desde la formación misma, lo que quieren es tirarse atrás. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Balón interceptado, no han completado la jugada. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia, ¿eh? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Cuidado que puede terminar en gol. Y le pega con un tubo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Tiro de esquina justo al corazón del área. El arco todavía tiembla. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. El arquero que lo evita. Y ahora que quiere meterse por la banda. Gran centro. Y este gol no va a contar, la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente, ¿eh? Una vez más vemos fuera de juego, buen programa además. Sí, señor, espectacular. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Empataron todo! Ahí tenemos, señores, el peligro
que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Pegó en el travesaño y se fue. Abre la cancha. Fabio Silva. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Excelente pase. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Fabio Silva. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Y se va la pelota para saque de arco. Fabio Silva. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Como cuando chicos jugabas a que la pared te devolviera la pelota. Así se ven entre ellos en este equipo. Y así le pega la pelota. Esta primera parte nos ha dejado un empate en el marcador. Es raro porque los locales, los dueños de casa partían como claros favoritos. Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Los medios no dejan de hablar de una operación importantísima entre dos equipos muy relevantes también, algo que se podría cerrar en cualquier momento, Mario. Ahora, cuando lo sepamos, lo vamos a decir. De momento son rumores, que hay dinero, eso seguro. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí está y se adelantan. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por... Muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Se viene y está acompañado. Mantiene la pelota y se acerca. Esa pelota es buena, cuidado. Es bueno el balón atrás. Si lo clava, lo gana. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Pero si uno se fija en los numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se le presentan son muchas. Pero ¿qué le está faltando? La tranquilidad de empujarla solamente. Atacan por los costados. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Hunt.
Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Rápida transición al ataque. Pase bastante peligroso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Puede hacerlo. Entra solo, se quita el rival y los deja. Parramados. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Llueve el córner al centro del área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora. Era un mano a mano complicadísimo de sacar. Les acaba de salvar el triunfo. Córner al corazón del área. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. Lo único que les puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado, a pesar que fueron los mejores. Llega la pelota, lo acompaña también la...